Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de julio. Voy con la libreta que la tengo aquí apuntada. El primero de todos que he recibido o que he comprado ha sido La vida en tus palabras, de Andrea Gordon. Os dejaré por aquí la portada de los libros que os vaya diciendo. También Si quiero matarte, de Anna Kolodyava. El primero es una lectura conjunta que está haciendo la reina lectora. Y la otra es una lectura conjunta de Monse, de Amor y Palabras. También tengo Póker de Asesinatos, de Aguer Aguirre, una lectura conjunta de Reina Lectora. El tomo número 20 de Blue Exorcist. Bueno, me he tenido que poner una coleta porque hace bastante calor. Y bueno, voy a enseñaros libros. En el Celsius, en un sitio que había que daban libros gratis, conseguí Tatú, de Sam & Tobin, de Editorial Sin Límites, que este era gratis, y también este otro, Mensaje Cifrado, de Marta Zafrilla. También la autora me hizo llegar el libro Colette, que es de Calyarit Ferrer. Yo ya había leído el libro de ella de 7 días para Marte y 20, a ver si otro por aquí, porque sé que era 20 formas de algo, pero no me acuerdo el título. Historias de Cadeus. Luego estuve en el Celsius y me conseguí Bajo nuestra piel, de Josu Lorenzo Grilli, firmado además por él mismo, con su marca páginas correspondiente. También en el propio Celsius conseguí La cúpula de hielo, de Patricia García Ferrer. Como no, también dedicado por la propia autora. Luego, en una caja de suscripción, Lecturioseando, me llegó Amor, odio y otros filtros, de Samira Ahmed. Esto está como en relieve, no se ve, pero está como en relieve las letras. Y luego, para la lectura del próximo mes que estamos haciendo de J.K. Rowling y Harry Potter y demás, nos toca Los cuentos de vida del bardo, J.K. Rowling, pero escrito con notas del profesor Albus Dumbledore, y es el libro que nos toca leer en agosto.